Hablamos con Gabriel Moya, que es director de marketing de este restaurante que acaba también de abrir sus puertas, aunque ya los dueños ya tenían otros restaurantes, son profesionales del sector. Y bueno, yo creo que va enfocado hacia la cocina mexicana, que hacía falta aquí porque yo no conocía aquí otro lugar más precioso. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Por fin, la veíamos las obras cada vez que pasábamos y ya estábamos deseando de que abrierais las puertas y hoy ya la inauguración. Sí, ya costó un poquito arrancar, se han juntado muchas cosas además, pero bueno, ya hemos puesto esta fecha, ya por fin hemos abierto las puertas, ya vamos a seguir con la operativa habitual y ya desde hoy estamos abiertos y esperando que la gente pueda venir cuando quiera. Pues háblame de la cocina, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué carta van a tener? ¿Cómo está enfocado? Mira, va a ser una carta bastante amplia, no solo mexicano como has comentado, también se va a tener comida tradicional de toda la vida, así también francesa, vamos a estar muy basados en el servicio, va a ser un servicio en mesa, muchos platos preparados en mesa y va a ser efectivamente fusión mexicano-asiática y también vamos a tener pescado, marisco y carnes, incluso la parra, tenemos unas brasas, una parrilla, o sea, va a ser todo muy cocinado, excelente, vamos, el servicio sobre todo es lo que queríamos mantener. Comentaba que los propietarios ya son profesionales del sector, ellos ya han arrancado con otro restaurante de mucho éxito, por eso ahora abren esto, me imagino. Sí, teníamos también Mexian, que con la pandemia se cerró, pero bueno, debido a la demanda, la clientela seguía preguntándonos cuándo íbamos a volver a abrir. También tenemos en Marbella Tiraito, que está en el Paseo Marítimo, justo al principio por detrás del Mar Becentel, y allí ese sí sigue abierto, y desde ahora pues tendremos este abierto las puertas. Es un local mucho más grande, mucho más sofisticado, se le ha dado un toque elegante, bastante de exclusividad, y esa es la idea, enfocarlo a lo que antiguamente era también Puerto Banús. Otra cosa, que tenéis un escenario, ¿vais a tener cenas, comidas temáticas? Sí, vamos a hacer fiestas temáticas, vamos a tener música en directo prácticamente casi todas las noches. Ahora mismo el horario de apertura va a ser más bien de miércoles a domingo en horario de cenas, por la tarde-noche. Y luego ya se irá adaptando más a Semana Santa y verano, ya sí abriremos todos los días, incluso al mediodía. Como has podido ver, tenemos la terraza, que se puede disfrutar fantásticamente. Y en el escenario haremos eso, pues presentaciones, tenemos cosas temáticas y música en directo, orientado a temas jazz, tema música real, elegante. ¿Qué público es el que esperáis? Tenemos ya una cartera de clientes de antiguo Mexian que nos estaban demandando la venir. Estamos teniendo un público muy nacional, mucha gente que viene de fuera, dentro de España, pues de Madrid, mucha gente de la clientela que viene por temporada. Entonces también queremos adaptarlo un poco a la clientela local. Tenemos muchos extranjeros que residen en la zona, gente de hotelera, todo ese tipo de sectores, el que tenemos bastante ya consolidado y nos gustaría, pues eso, seguir manteniéndolo. Bueno, también hay que hablar de esta maravillosa decoración. Sí, la decoración, la verdad que, como te comentaba, le hemos querido dar un toque también muy glamuroso, muy elegante al restaurante. Tenemos esta decoración por este lado, las otras paredes del fondo luego podréis ver también un toque más mexicano, este es más asiático, aquel es más mexicano. Luego con el escenario tenemos, igual que el mobiliario, es mucho más clásico, o sea, un poco una mezcla, una fusión de varias tendencias. A mí también me da mucha alegría cuando abren nuevos restaurantes así tan grandes como este también, porque son muchos puestos de trabajo los que se dan, ¿no? En esta ocasión, ¿cuánto formáis el equipo? Sí, ahora mismo somos en plantilla unos 30 o 40 personas que lógicamente luego se va agrandando a lo largo de la temporada. Pero tenemos una cocina muy grande, como te comentaba, tenemos el especialista en sushi, también vamos a tener sushi, el especialista en parrilla, tenemos una cocina muy grande, el office, un montón de gente en sala por el tema de que te comentaba de dar un muy buen servicio, o sea que la plantilla es bastante amplia y es lo que hace falta eso, incentivar también un poco el empleo. Te agradezco mucho la atención que tienes con nosotros y bueno, que vemos en la mente que es fantástico. Así que aquí ya nos encontramos de primero cero que hemos llegado como en familia. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y seguiremos viéndonos. Bardomero León, también apoyando también a los empresarios de Marbella. Sin lugar a duda, Elena, porque el tejido empresarial es muy importante, crean riqueza que a su vez vale para dar puestos de trabajo, ¿no? En este caso concreto, pues nos han llamado en Puerto Banús. Yo recuerdo mis tiempos, ¿no?, cuando estuve aquí de responsable en este distrito, que es una maravilla. Y además valoramos desde el Ayuntamiento de Marbella que se invierta con el dinero privado y que levanten lo que han levantado aquí, ¿no? Me decía Gaby, un poco responsable
de la parte pública, que fue además antiguo alumno mío en el Instituto Guadalpín, que han hecho un gran esfuerzo inversor y que ahora este restaurante se perfila, y con todos los respetos, que las comparaciones son odiosas, un poco como el que teníamos, acordéis, de Cipriano, ¿no? Me decía Cipriano 2.0, ¿no? Efectivamente, esto viene un poco a cubrir ese hueco que se tuvo en su momento, en aquel momento, un restaurante magnífico, y aquí volvemos a repetir realmente ese modelo de... Vamos a tener o van a tener restauración, además, con un tema importante que vosotros ya habréis dado cuenta, la cocina abierta, para que la gente vaya viendo realmente cómo se va la parte gastronómica elaborando, ¿no? Luego un nivel fantástico de, por otra parte, de sonido, de relajación. Vamos a tomar también unas copas en un momento y en un sitio importante. Es decir, y claro, lo han abierto el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Me han dicho que tienen ya, fijaos, hay una capacidad para 100 comensales y había 200 invitaciones, 200 peticiones, bueno, que no han podido atenderlos, pero bueno, vendrá después del 14, el 15, el 16. Invitamos a toda la gente de Marbella que se acerque aquí, que vea las excelencias gastronómicas y también, como no, de las copas, que también es importante, y que estén aquí de forma relajada, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Bueno, aquí de inauguración con un buen ambiente y con buenas amigas, aquí estamos todas, pues para darle también esa bienvenida al nuevo restaurante aquí en Puerto Banús. ¿Qué os parece, Carolina? Pues está divino, la verdad, me gusta mucho. Bueno, Bárbara, pues, no te pierdes una, te enteras de todos los sitios, estás en todas. Cuando toca, toca, ¿eh? Eso nos ha faltado. Aquí tienen un concepto nuevo, no quieren los chicos jóvenes con pantalones cortos. Aquí pide un poquito elegancia y eso es que nos faltaría en Marbella, que vuelve la elegancia a Marbella. Sí, bueno, aquí ejemplo de ello, que es muy elegante. ¿Qué tal ha sido el restaurante? Pues muy bonito, la combinación que tiene, muy lujoso y nada, apoyar a los nuevos negocios de Marbella para recuperar el glamour. ¿Qué es el de comida mexicana, comida oriental? Me gustan las dos cosas, sí. Y la comida mexicana es muy ligera, es una comida súper sana, con muchas verduras y no te hinchas tanto y así puedes salir luego a bailar. ¿Hay música, claro, luego, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Pues aquí estaremos esta noche. Venga, gracias y pasarlo bien. Gracias a ti. Gracias.